Vámonos. Vámonos, el video todavía sigue continuando. Ahorita nos vamos cada quien para su destino. Pásate en medio. Y ahorita vamos a ver qué chavo. Así es, banda, así se acabó el evento de Crew Bomber. Y ahorita ya nos dirigimos cada quien hasta nuestro destino. Y ahorita ya, a lo mejor les cae gordo, ¿no? De estar hable y hable y hable. Pero ahorita ya voy a guardar un minuto de silencio. Para que es una... Así nos tenemos que guiar, señores, con carnales. No importa que tengas diferente parche. No importa que seas independiente. Pero siempre y cuando todos somos un carnalismo. La hermandad más que nada. Más que nada. Más que nada la hermandad. El viento es para todos, el pavimento es el mismo. Y tenemos que apoyar por cualquier cosa, ¿no? Un accidente, una descompostura que a muchos siempre les ha pasado. Algunos que ya están pasaditos de copas. Están pasaditos de copas. O sea, siempre nos tenemos que cuidar unos a otros, señores. Y ahorita ya ya voy a guardar silencio. Ya se viene lo sabroso. Ahorita vamos bajando de ahí del Conejo Loco. Una convivencia muy chida con los demás camaradas en el evento de Crew, de Crew Bomber, en la carretera federal México a Meca. Bueno, carretera federal a Meca. Y así es esto, señores. Viene John Paul, viene Dioses de la Muerte y un servidor, Tribu Infernal. Y ahorita están marcando las señales de cualquier obstáculo. Vamos a pasar por aquí. Y sí, señores, nos tenemos que cuidar, porque esto, somos hermanos. Aunque luego a veces hay motoclubes que no quiero decir nombres, pero hay indiferencias, peleas, pero siempre tenemos el carnalismo con nosotros. Más que nada, como te lo vuelvo a repetir, la hermandad. Entonces ahí van varios carnales atrás, cuidándonos. Aquí es esto, aquí nos tenemos que apoyarnos a los otros para que vean
nuestros clubes. Nos tenemos que cuidar. Bueno, ahorita en un minutito ya voy a cortar este video. Espero que les guste. Recuerden que mi canal se llama Felino Mis Rodadas. Y espero que me apoyen con su respectivo like, algún comentario constructivo, para que vean que cada rato subo contenido nuevo.